Ave María Purísima. Se dice eso, padre, ya no os recuerdo. Ha pasado tanto tiempo y de pequeña tampoco recibí una educación muy ortodoxa. Pronto aprendí las lenguas griegas y latinas y también el arte y la forma de pensar de aquella gente pagana. Sí, aún hoy podría mantener una conversación en la lengua de Séneca o, si lo prefiere, en la del divino Agustín. Pero una confesión, padre, siempre será más sincera en la lengua natural, en la lengua de los sueños, en la lengua de la infancia. Confesión en latín. Acción y efecto de admitir una culpa. Bien.